Señora, señor, muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva edición de San Juan Construye, este programa dedicado a la arquitectura, a la ingeniería, a la minería, a la obra en general. En la ocasión, edición especial, dedicada a los 106 años del departamento de Rivadavia. Por ello, vamos a llegar para charlar con su señora intendente, la profesora Ana María López de Herrera, para contarnos de la actividad constante que tiene el departamento, de la serie de actividades que van a tener para este agasajo y de las obras que se están realizando en este tan bonito y turístico departamento. Usted está viendo este programa gracias al auspicio de las siguientes empresas: Super Cerámico, cerámicos, griferías, sanitarios, hidromasajes y amoblamientos. Mendoza 326 Sur, teléfono 424-3344, Rawson. La Casa del Vidrio, calidad, seriedad y garantía. Avenida Rioja, 1080 Sur, teléfono 427-2286. Ruiz Solal de Rawson, todo para el hogar, la industria y el comercio. Mendoza, 4331 Sur, teléfono 428-7575, Rawson. Alutec Carpintería de Aluminio. Mantenemos los precios del año 2013 para los planes Procrear. Avenida Rioja, 1060 Norte, teléfono 427-7066. Maderera Camilleri. Somos especialistas en vigas laminadas. Mendoza, 2118 Sur, teléfono 427-2274. Aberturas Gunela. Prestigio y calidad. Mendoza, 4265 Sur, teléfono 424-0964, Rawson. Dexa, distribuidora eléctrica de Caucete, Sociedad Anónima. Todo el esfuerzo por la energía del Este sanjuanino. Ministerio de Infraestructura, Gobierno de la Provincia de San Juan. Troy Resource, Argentina. Mina Casposo, Calingasta, apoyando a la minería de San Juan. Legislatura Provincial de San Juan. Las siguientes empresas se suman a la celebración del 106º aniversario del departamento Rivadavia. Rivadavia es nuestra casa, su gente, nuestros vecinos. Loma Negra saluda a la comunidad de Rivadavia por su 106º aniversario. Loma Negra, construyendo el país con responsabilidad. Hiperlet Argentina. Avenida Rawson, 169 Sur, teléfono 422-5687. Cuyo Materiales SRL. Cañería y accesorios para agua, cloacas, riego y gas. Lateral de Circunvalación Norte, 262 Este, entre Tucumán y General Hacha, teléfono 427-7055. Maderas Daer, prestigio y calidad. Techos, vigas laminadas, pisos entablonados, maderas duras, rollizos y tirantería en general. Mendoza, 1969 Sur, teléfono 422-6942, Capital. Si busca materiales eléctricos en San Juan, acérquese al mejor lugar. Equimel Materiales Eléctricos. Entre Ríos y Chile, teléfono 421-1921. Buen día, gracias por invitarnos, por estar justamente en este programa tan importante como es para San Juan, donde habla de todo lo que construye San Juan. San Juan construye el programa. Para nosotros es muy bueno estar porque también nos permite llegar a toda la comunidad, no solamente de Rivadavia, de aquellas cosas que nos preocupan y que nos ocupan fundamentalmente, de todo aquello que estamos haciendo, todo aquello que nos propusimos y que es de mucho valor para Rivadavia y para todo aquel que pasa. Rivadavia es un departamento donde, bueno, lo transitamos no solamente quienes vivimos en él. Nosotros en este momento quiero contarte que con mucha alegría estamos viviendo los 106 años de la fundación de Rivadavia. Y lo explico así porque, bueno, se vino festejando en septiembre, los 73 años serían, de cuando hubo la última demarcación limítrofe, cuando desaparece el departamento de Desamparados, y una parte la toma Capital y la otra parte la toma Rivadavia. Y ahí aparece ese martillo que tenemos hoy en nuestra delimitación geográfica. Nosotros estamos cumpliendo el día 25 de agosto los 106 años. Hicimos un foro donde pudimos ya determinar esta fecha de creación, donde hay, inclusive tenemos instituciones centenarias que datan justamente y confirman, ratifican esta fecha fundacional.
Para eso hemos preparado 10 días, a partir del 21 de agosto hasta el 30, hasta el sábado 30, actividades de las más variadas que tienen que ver con la parte de obras, con la parte de servicios, con la parte cultural, con la parte de salud, deportiva, educacional, donde bueno, ponemos y mostramos todo aquello que hemos venido realizando en beneficio de la comunidad del vecino. Y también el trabajo comunitario con las uniones vecinales, que habla de nuestra gestión participativa, la importancia de comprometernos con el vecino y el vecino comprometerse con la gestión para que las cosas realmente se puedan dar en una forma más armónica. Por ejemplo, nosotros tenemos todas las obras que hemos iniciado con el programa Más Cerca, con este programa nacional. Estamos realizando veredas en los barrios y veredas también en algunas calles importantes, como es la calle Calíbar, donde no habían cómo transitar. Cuando yo hablo del compromiso es porque en los que son veredas de los barrios, también el vecino aporta con el material para que lo podamos construir en forma conjunta. De la misma forma, cuando hacemos también los reductores de velocidad, lo pide a pedido del vecino y con su aporte también del cemento, hacemos los pianitos que se llaman, entre comillas, estos reductores de velocidad, donde es importante destacar de qué manera ha aumentado, ¿no es cierto?, la seguridad para el peatón y ha reducido la cantidad de accidentes que teníamos en zonas muy de mucho riesgo, que al evitar la zona de semáforo, la gente tomó justamente por estas calles alternativas en las que hoy tenemos que poner los reductores. Bueno, vamos a inaugurar no solamente la pavimentación o repavimentación de la calle Cipolletti, sino además también en esa esquina lo que hace a una dársena nueva para terminar ya con la instalación de un semáforo inteligente, que es el que me va a permitir tener mayor circulación, más rápido, y también poder hacer los giros hacia la derecha de ambos lados, de ambos sentidos, este-oeste, para que con la onda verde, ¿no es cierto?, y no tener inconveniente. Estamos preparando para la onda verde en la Avenida Libertador, que hoy la tenemos a una velocidad muy reducida, que es de 40, pero tiene también que ver con el alto tránsito, ¿no?, y en los horarios picos. También estamos nosotros haciendo intervenciones en las plazas. Estamos ya casi finalizando lo que es la plaza del barrio Bateapi y como ya también tenemos la del barrio Aramburu. Intervención de la plaza significa, en una plaza determinada, intervenir espacios. No es hacer toda la plaza, intervenir espacios. Esto significa o mejorar pasillos, o mejorar los árboles, colocar asiento, mejorar la luminaria, colocar juegos de salud, juegos para los chicos, juegos para la integración. Entonces, bueno, en otros casos sí, empezamos a trabajar en las plazas, que hemos puesto ya más de 20 placeros para empezar a hacer los trabajos de base, que es lo importante, porque hoy hablamos de espacios, pero lo menos que son es verdes, son piedras prácticamente. Vamos acompañando los nuevos barrios con los servicios, que esto también es una obra bastante importante y al municipio también, tratar de estar a la altura de la circunstancia del desarrollo del departamento. Esto hace que redoblemos el esfuerzo y redoblemos también nuestra intervención y busquemos mayor compromiso con las instituciones. Y también apostamos a que cada barrio tenga su unión vecinal, porque es de la forma más organizada en la que podemos trabajar en forma conjunta. Y así tenemos, como dije recién, grandes logros. Logros para mejorar la iluminación, para mejorar la poda, que también estamos culminando ya con la poda. También para poder mejorar lo que hace a las propias acequias, porque hoy ese es un tema en el que lo tenemos que hablar de frente, es decir, y más ahora que se está conociendo esta propagación de esta enfermedad del mosquito, ¿no es cierto? Nosotros no quedarnos de brazos cruzados pensando qué mal que tengo mi acequia, todos los residuos que siguen cayendo y cuándo vendrán a limpiarlo, sino qué hacemos en forma conjunta para que hacemos las limpiezas profundas y luego, cada tanto, ¿no es cierto?, mientras terminamos el departamento, se vuelve a la misma zona. Bueno, también vamos a inaugurar los paseos que estamos haciendo en varias frentes, ya sea de escuelas, de plazas, paredes, que las estamos interviniendo con distintas figuras o distintas escenas. En este caso, frente a la Escuela Provincia de Salta,
una escena patria donde los chicos propusieron los motivos, le pusieron el nombre, ahí hemos generado un paseo desde la vereda, los asientos y la iluminación correspondiente. Y lo hacemos también en otras escuelas. También tenemos paradores. Estos paradores de colectivos tienen que ver con la comodidad y la seguridad de la gente al esperar su colectivo, ¿no es cierto? Pero va a ir acompañado también, porque para eso también hemos creado nosotros lo que es el área de la Dirección de Seguridad Vial. Es justamente para que en el parador y en la dársena el colectivo pueda girar y estar ahí y no tener que detenerse en el medio de la calle o de la avenida y eso estar ocupado por autos. Entonces, respetar los lugares, los espacios, para que ahí entonces vamos a colocar los señalizadores, que lo hacemos junto con las empresas de transporte, los señalizadores de qué colectivos, qué líneas son las que paran y hacia dónde se dirigen como mejor información para aquel que no conoce. También la señalización, y esto también apunta justamente a esta Dirección de Seguridad Vial, de empezar a trabajar el estacionamiento ordenado o el estacionamiento medido. En esta zona, frente al hospital, policía, institución municipal, como frente a las escuelas, no está permitido pararse, detenerse, estacionar. Pero para eso también le tenemos que brindar un estacionamiento a la gente por las distintas actividades que tenga que realizar. Estamos preparando este estacionamiento en la zona donde está el predio ferial. No es que lo vamos a cerrar al predio, sino que en sus costados vamos a demarcar y señalizar la zona para comenzar con este estacionamiento medido, al que iremos paso a paso creciendo a llegar a una tecnología de mayor cuantía. Hoy lo vamos a hacer de una forma donde la señalización, el ordenamiento, es lo que nos interesa, nos preocupa. No es la erradicación a través de una grúa del vehículo, porque no la tenemos y no es nuestra intención ya. Pero sí es, digo, ordenar la Avenida San Martín, ordenar en los horarios también nocturnos y feriados, donde a raíz del crecimiento y del desarrollo, que lo aplaudimos, que creemos que es bueno, pero también tenemos que ordenar para tener una convivencia con el vecino y con estos negocios que van creciendo, ya sean gastronómicos o demás. Bueno, también tenemos intervenciones que hacen que todo lo, por ejemplo, la radio, también intentamos nosotros ponerla ya en funcionamiento, nuestra radio Punta de Rieles, para esta fecha, que hemos venido trabajando en ella. También, bueno, todo esto que nosotros estamos comentando hace a no solamente la parte de la obra pública, sino también a otras áreas más. Rivadavia. Este 25 de agosto, Rivadavia cumple 106 años y lo festeja con 10 días de actividades recreativas, deportivas, culturales e inauguración de obras. Del 21 al 30 de agosto, estás invitado. Rivadavia es tu lugar. Rivadavia, compromiso de todos. Ana María, intendenta.